Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy les voy a estar compartiendo unas ofertas que ustedes pueden estar aprovechando en lo que es la tienda o la farmacia de Walgreens. Ok, estoy en Walgreens, ya sé que la vez pasada les dije que andaba en CVS, pero bueno, lo bueno que ya parece que conocen aquí en la parte de atrás en donde estamos, ¿verdad? Les iba a decir que estas ofertas casi la mayoría son con cupones digitales. Solamente en una oferta vamos a utilizar cupones de papel, y eso de que si no los tienen no se preocupen, porque de igual manera la oferta les va a quedar súper súper bien, y es con la oferta que vamos a comenzar ahorita. Estas ofertas comenzaron el día 6 de febrero y van a terminar el día 12, así es que vámonos. Y bueno, miren, la oferta que voy a estar realizando aquí van a ser en los productos estos. En línea, los productos están más económicos, así que yo les voy a preguntar a ver si me hacen igualación del precio, porque estos productos tienen un 10% de descuento. Dice que están a compra 2 y te dan 5. Les saco la matemática por si les quieren hacer igualación del precio o estar más económicos en su tienda, porque hay unas tiendas que las tienen a $2.99. Si las tienen a $2.99, como es el precio que tienen en línea, ya con el 10% salen a $2.69 con el 10%, que eso se aplica solito. Como la oferta dice compra 2 y te dan 5 en puntos, aquí esta oferta la puede pagar con puntos, la puede pagar con un store coupon, que es lo que yo voy a utilizar, estos cupones de los que nos dieron cuando estuvo lo del glitch. Yo voy a estar utilizando eso. Entonces, si me hacen igualación del precio al precio de línea a $2.69, básicamente se nos haría un total en las dos de la cantidad de 5.38. Eso es lo que sería, ¿verdad?, el total. Pero para estos hay un cupón que salió en el libro del 1.30 del, creo que era Save, este cupón de 2 de descuento en la compra de 2. Si no tienes el cupón, de igual manera no se preocupe, usted pagaría los 5.30. Le van a dar los $5, le quedan por 30 centavos, y aparte hay unos reembolsos en Ibotta. Así es que no se preocupen, si no tienen cupón pueden hacerla con puro digital, esta promoción es, ¿verdad? Si tienes el cupón vas a pagar $3.38, te van a dar 5 en puntos, hasta ahí te quedan con una ganancia de 62 centavos. Pero la cosa no termina ahí, porque lo que es en la aplicación de Ibotta tenemos un buenísimo reembolso para estos productos, y siempre les digo, fíjense antes de hacer el reembolso si usted lo tiene vigente. Yo tengo el de 1.25 para cada uno, como es límite de 5, yo como voy a comprar la cantidad de 2, me estarían dando lo que es me estarían dando 2.50, haciendo esta ganancia, estos productos con ganancia de $4.12 de ganancia. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, porque saben que puedo comprar la cantidad de 4 y utilizar dos cupones, porque ese es el límite de cupón, y ahí sería una ganancia de casi, un poquito más de $8. Así es que es lo que yo voy a estar haciendo aquí. Ah, mentiras. Mentiras, porque solamente hay 2. Entonces, bueno, por lo pronto me llevo 2, pero si usted quiere llevarse 4, lo puede hacer. Y ahí tendría una ganancia de $8, ¿ok? Déjame llevo estos. Y ni les dije cuánto les saldrían en caso de que no me hacen igualación del precio. Permítame. Aquí sí lo hacen, entonces estoy segura que voy a pagar eso. Pero si no, 3.39 con un 10% sería 3.14 por 2. Sería 6.18, te dan 5. 2.18, te van a dar 2.50 de parte de Ibotta. Te vienen con ganancia de $1.21, que igual manera está súper bien. Pero yo voy a hacer así. Si usted puede, llévese los 4 de 2 cupones y va a tener una ganancia de $8, porque Ibotta es el límite de 5, así es que usted pondría 4 en Ibotta y les estarían regresando buen dinero de ahí. Si no tiene la aplicación de Ibotta, permítame y les comparto lo que es mi código de referencia, por si ustedes se los quieren llevar, los pueden llevar. Miren, ahí está esto. Yo a lo mejor lo que voy a hacer ahorita, estoy pensando, me voy a llevar 3. Ya pensé, me voy a llevar 3. Y aparte me voy a llevar para combinarlo una de estas, porque la oferta, espérenme, no, mentira. ¿Saben qué? Ya andaba metiendo las 4 aquí, esa oferta es diferente. Entonces no puedo llevarme esas, me llevo solamente esas 2. Esa es una oferta diferente. Ahí está el código de referencia. Ahora sí, vámonos. Mis amigos, les quería hacer esta parte del video porque yo estoy aquí ya que salí de hacer la compra. Sí me hicieron igualación del precio, de lo del precio en línea, pero ¿qué creen? Que yo agarré los que dicen FOM
y el reembolso de botas para los de gel nada más. Entonces solamente ojo con eso. De igual manera me quedaron como con unos 60 y algo de ganancia, pero si ustedes encuentran los otros, traten de hacerlos con los que digan gel, ¿ok? Entonces, bueno, espero y las puedan encontrar. Les quiero presentar una oferta porque me habían pedido para pañales. Yo esta oferta no la voy a realizar ya que yo no necesito los productos, pero sí les quiero presentar la oferta en los pañales del Huggies. Esta oferta es la misma de la de los productos del Crest. Siempre, como les digo, cuando dice la oferta compra 3 y te dan 5 en Registered Word o eso ocupan, se puedes combinar los productos. Eso no me debo de llevar porque creo que son selectas tallas, si no me equivoco. Déjenme reviso el reembolso. Creo que era uno de estos. Bueno, igual como quiera, ahorita les explico de qué es lo que estoy hablando. Vamos a llevarnos así. Estos están en una promoción, como les digo, igual que en los Crest. Compra 3, te dan 5 en Registry Word. Y estos están a 2 por 20. Entonces yo aquí me voy a llevar estos. Y para hacer más económica la compra, porque yo el día domingo se los había presentado con 3 productos, obviamente queda más cara. Entonces yo se las voy a presentar aquí con otro producto que les quedaría un poquito más económico. Y pues así, de esta manera se pueden llevar sus pañalitos para sus babies. Y miren, aquí, como esta es la misma promoción, compra 3 y te dan 5. Y aparte siempre revisen, miren, porque lo que son los Crest, los Oral-B, los Colgate, los Secret, los Old Spice, los Dove, los Huggies, es la misma oferta. Entonces aquí vamos a meter este producto. Si ustedes hacen la oferta de los Colgate junto con esta, no se les van a imprimir 2 Registry Word, solamente una. Ojo con eso. Entonces, para esta oferta se la podrían hacer así, llevarse esos. Ah, serían $23, correcto, para estos productos. 20 más 3, $23. Para estos productos se van a estar utilizando los siguientes cupones. Ya les cuento. Hay uno de $4 para lo que son los pañales. 4 en 2. Déjenme ver porque por aquí tengo las fotografías. Tengo todas las fotografías de los cupones que necesitan. Denme un segundo solamente. Aquí está. Aquí está. 4 en 2 para los pañales y tenemos esta otro para los cepillos de dientes de $1. Entonces, después de haber rebajado estos cupones por esta oferta de los pañales, que de hecho se puede pagar con puntos, claro que sí, lo único que yo no recomendaría que hiciera es pagar con un Registry Award, porque a lo mejor ahí le afectaría de que se le imprima el otro. Siempre si tienen uno que diga manufacturero arriba, claro que sí puede pagar con eso, si no mejor pague con puntos para que no le afecte nada a su compra. Después de rebajar los cupones que le dije, el de 4 y el de $1 serían menos $5, pagamos $18, nos van a dar 5 en un Registry Word, sería como este, nos va a quedar la compra hasta ahí por $13 divididos entre los dos a $6.50 cada uno y el producto ese gratis. Pero revisen porque en lo que es su aplicación de Ibotta tenemos un reembolso de $2 para los productos esos, y era lo que hablaba yo hace ratito que decía que selectas variedades. Entonces las de 1 funciona para la medida 1 y la medida 2, estos reembolsos. Entonces si usted necesita otra variedad, no se preocupe, a usted le quedarían así a esa cantidad que ya les dije. Pero si usted quiere hacer los reembolsos Ibotta, serían menos $4 que nos estaría dando lo que es Ibotta. Y si usted llega a tener todavía el reembolso de $1, yo ya no les puedo decir si todavía está porque yo ya hice mi reembolso, obviamente no me aparece en Ibotta para los productos estos, pero creo que se vencía el día 9, entonces lo más probable es que todavía lo tenga vigente el reembolso de $1 para este, y menos 4 serían ahí $5 en reembolso. La oferta así, después de los reembolsos de Ibotta, le quedaría por la cantidad de $8 y le quedan a $4 cada paquete, lo cual sería fantástico, y ese lo podemos poner que es como si fuera gratis. Quiero aprovechar otra oferta también, no sé si todavía vaya a haber productos aquí, porque el otro día que vine se había y se me pasó por completo la oferta. Es en los productos estos, miren, estos que están aquí están al precio de 1.39, pero estos aparte están en una promoción. Estos porque está en liquidación, tiene esta oferta, pero regular en la oferta de la semana dice compra uno y uno gratis. Entonces por estos productos, si nos llevamos aquí la oferta, vamos a pagar por los dos 1.39, nos viene quedando como por creo como 79 centavos los productos. Así es que está buenísima esta oferta, y en esto puede usted utilizar sin ningún problema sus Registry Rewards o sus coupons que tenga. Quería revisar una oferta acá en las pizzas. Yo había revisado en línea que estaban a 7 y algo.
pienso que voy a hacer lo mismo de pedirles que me hagan igualación del precio, porque mi hija quería una pizza y dije, bueno, pues mejor se la llevo de aquí, de la Walgreens, y pago con puntos esta oferta. Pero aquí en línea, digo, en la tienda sí están un poquito más caras. Entonces, en línea cuestan $7.99 y aparte están en una promoción que dice compra una y otra gratis, o sea que pagaría $7.99 por las dos pizzas. Si lo divides, te vienen quedando a tres. ¿Cuánto te queda? Déjame ver. $7.99 divididos entre dos. $7.99. Ay, perdón, se me fue. Te vienen quedando a $3.99 cada una. Entonces, si no hacen igualación del precio, quedarían a $8.49. Si lo divides entre las dos, te vienen quedando a $4.24. Entonces, son unos centavitos que nos estamos ahorrando. Yo les voy a pedir que me hagan igualación del precio para llevarme mis pizzas. Ahorita déjenme terminar con la oferta y luego ya me las llevo. Bueno, saben que ya me quedé confundida con esta oferta porque yo en línea la había revisado y estaba diferente. De hecho, yo les quería decir que esta oferta podían utilizar su cupón este de 2 de descuento en los productos estos de la Pepsi, porque en línea me estaban saliendo diferentes. Pero bueno, déjame ahorita pregunto el precio y si es que están así como están marcados en la tienda, porque aquí en la tienda dice que están marcados a compra 2, compra 2 y te van a dar una gratis, ¿ok? Entonces, déjenme ver, porque creo que viene siendo lo mismo. Permítanme. A lo mejor por eso en línea me salían a 8 y algo. Permítanme. 4.29. Ya saben que yo siempre le digo los números al revés. Por 2 y una va a ser gratis. Así esto es. Por eso me salía en línea eso. Entonces está bien perfecta, así como traía el planeado de la oferta. Sí. Entonces, se van a agarrar 3 paquetes de soda de estos de la Pepsi. Esa es la Pepsi, también el Mountain Dew está incluido para el cupón. Solamente escanearlos a ver cuál es la que le está calificando para que se lo lleven. Ojo con eso también, porque ese cupón, si usted no lo mandó a su cuenta, me parece que ya no está disponible para enviar, ¿ok? Yo les dejé saber el lunes que mandaran ese cupón a la cuenta, porque yo lo había aprovechado en las papitas. Entonces, $8 con 59 centavos en los 3 paquetes que se llevarían, porque de hecho si están a compra 2 y uno va a ser gratis. Entonces ahí se nos va a aplicar el cupón de $2, aunque diga 2 de descuento en la compra de 3, el cupón se aplica. Lo mismo es para las papitas que yo lleve, el cupón se aplica perfectamente. Entonces, llevas los $2 del cupón, toca pagar por los paquetes estos, la cantidad de $6.58 divididos entre los dos, te vienen quedando a $2.19 cada paquete de sodas así, de las de 6 unidades, y necesitas de llevar 3. Entonces, ahí sí sería la oferta si usted quiere aprovechar. Y bueno, mis queridos amigos, pues esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.